Saludos amigos de Caraota Digital. En Mérida consultamos a algunas personas cómo hacen para acceder a los medicamentos cuando presentan alguna enfermedad. Algunos de ellos manifestaron que deben acudir a remedios caseros ante los elevados costos. Veamos. Durante el recorrido hecho en algunas farmacias de la ciudad de Mérida, se logró constatar que el antigripal tiene un costo entre los 43.500 y los 23.200 bolívares. El acetaminofén oscila los 32.500 y el jarabe para la tos los 35.000 bolívares. Precios que pulverizan los ingresos económicos de los venezolanos. Las cosas se están consiguiendo, pero no todos tenemos acceso a ellas porque están llegando muy, muy costosas. Entonces, bueno, hay que ver cómo podemos solucionar eso. ¿Qué estabas comprando? Yo un antibiótico, una azitromicina. ¿Qué precio le salió? Ya te digo, 26.500. Eso representa un gran porcentaje del sueldo mínimo de los venezolanos y bueno, es un rollo. Yo, gracias a Dios, pude comprarlo, pero no sé cuántas personas no podrán hacerlo y que lo necesiten. Se recurre más que todo a los medicamentos caseros. ¿Qué tipo de medicamentos? Por ejemplo, tecitos, manzanilla, para la fiebre acetaminofén. ¿El costo de los medicamentos para la gripe? Han subido, por lo menos el Atamel, que es acetaminofén, que es algo que se tenía en la casa normal, que se podía adquirir pues con mayor facilidad, pues está ahorita alrededor casi de los 15, 16 mil. Entonces, ya no se tiene en la casa como antes se tenía. Para las personas hipertensas, la situación es más compleja, en especial para los de la tercera edad que dependen de una pensión de bolívares 40.000. Las pastillas más económicas para la atención tienen un valor de bolívares 35.000. Algunos pacientes ameritan 2 cajas al mes, otros 3 cajas. El costo del tratamiento pudiera incrementar a 105.000 bolívares. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Caraota Digital. Caraota Digital, directo al grano.